Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a su clase. El día de hoy vamos a hablar sobre lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico son esas variables o conteos desconocidos. Por ejemplo, no sé cuánto mide de aquí a la escuela y necesito conocer su valor, necesito realizar operaciones. Mientras logro llegar al resultado, le voy a colocar que vale X. Eso quiere decir. Entonces, variables y conteos desconocidos que se expresan por medio de letras o símbolos. Eso es lenguaje algebraico. Aquí tenemos un ejemplo, dice, si no se sabe la edad de una persona, entonces algebraicamente la podemos llamar como X, donde X puede ser cualquier número asociado a la edad. Mientras no encontremos la edad, podemos colocarle X. En el momento que encontremos la edad de esa persona, ya tenemos que nombrarla con la edad que le corresponde. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, el doble de la altura de Mario. El doble de la altura de Mario. Entonces, le vamos a colocar 2Y. En la parte de acá utilicé X, aquí utilizo Y. ¿Listo? Simplemente porque le quiero nombrar con Y. ¿Listo? En donde Y es el valor asociado a la altura de Mario. Me dicen el doble de la altura de Mario. Le coloco 2, pero como no sé la altura, en vez de la altura que le tiene que corresponder, le coloco Y, porque no conozco su altura. Entonces me quedaría 2Y. Podemos también omitir la altura, omitir Mario, y podemos simplemente también decir el doble de un número, quedaría lo mismo. ¿Listo? El doble de un número. Y el número que me estoy refiriendo, como no lo conozco, igualmente lo coloco como Y. Y el doble significa dos veces, le coloqué 2, 2Y, el doble de un número. De la misma forma, aquí observemos otros ejemplos, dice el triple de un número más 4. Observemos, el triple quiere decir tres veces, triple quiere decir tres veces, el triple de un número, ese un número no lo conozco, por lo tanto le coloco Z, el triple de un número, coma, más 4. Aquí hay una coma. Lo que estoy nombrando esa coma es por algo específico. ¿Listo? Más 4. Quedaría de esa manera. Si yo le quito la coma, observemos, se puede confundir la lectura. Porque yo digo el triple de un número más 4. Podría yo escribir el triple de un número, este número llamémosle X, el triple de un número, el triple de un número más 4, y lo separo en paréntesis. Este triple del número está multiplicando tanto al X como al 4. Y observen aquí, el triple solo es de la Z, más no del 4. Entonces el triple de un número más 4. El triple de un número más 4. Para que no nos confundamos en eso, esta parte de acá es la lectura como la podemos observar aquí sin la coma. El triple de un número más 4. El triple de un número más 4.
el triple de un número más 4. Pero, ¿dónde está mi borrador? Vamos a dejar esta expresión, y para que no nos confundamos, le vamos a dejar también la coma, el triple de un número más 4. Observemos, ya listo este ejemplo, ya esa ya era la expresión correcta. La otra era correcta, pero sin la coma, ¿listo? El cuadrado de un número el número no lo conozco, un número, y dice el cuadrado de un número, ¿listo? Aquí dice en el siguiente ejemplo, aumentar en 4 unidades el triple de un número. Aumentar en 4 unidades el triple de un número. El triple de un número. Entonces, primero coloco el triple de un número para después aumentarlo en 4 unidades. ¿Listo? Porque eso me está diciendo ahí. El triple de un número, 3, nombrémoslo nuevamente con Z, y dice aumentar en 4 unidades, ese es lo que está ahí. ¿Listo? Aumentar en 4 unidades el triple de un número. Entonces me falta esa parte, aumentarlo en 4 unidades. Observen que esta es lo mismo que observamos acá abajo. Aquí puede haber confusiones, y para que no existan confusiones, también se puede modificar la forma en que hablamos o que escribimos. Aumentar en 4 unidades el triple de un número. Y aquí dice el triple de un número, coma, más 4. Ahora sí, continuemos con lo de acá. Dice: enuncia verbalmente las siguientes expresiones algebraicas. Enuncia verbalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar y leer. Pero dice las expresiones algebraicas. Estamos mirando y leyendo en forma algebraica. Podríamos decir 2x más 3x, ¿listo? Pero no es muy correcto en este momento. En este momento el x va a significar un número cualquiera. Entonces lo tenemos que nombrar de esa misma manera. No llamarle x, sino nombrarlo como si fuera un número cualquiera. De la siguiente manera: el doble de un número más el triple de ese número. ¿Listo? Entonces, a la X le he llamado un número cualquiera, un número. Yo le estoy diciendo el doble de un número, no sé, de ese número. El doble de un número más el triple de ese número. ¿Listo? De ese número que no lo conozco, más el triple de ese número. ¿Listo? Ahora sí, sigamos, ¿cómo se leería esta parte de acá abajo, esta expresión? Se leería de la siguiente manera: el cuadrado, primero se lee lo de afuera, el cuadrado de restarle una unidad a un número. El cuadrado de restarle una unidad a un número. Lo leo de esa manera porque si no se puede confundir, ¿no? Si lo leo de otra manera, como está ocurriendo aquí y acá, nos podemos confundir. Entonces lo leo de esa manera: el cuadrado de restarle una unidad a un número. Ahora sí, escribamos esta expresión que nos dan aquí: dos pares consecutivos. Dos pares. ¿Cómo se escribe un número par? Dos pares consecutivos. Aquí ya no estoy hablando un número, ¿listo? Pero tenemos que hacer un esfuerzo cognitivo y poder intentar. Dos pares consecutivos. Como dice dos pares consecutivos, me está pidiendo que escriba dos números, en el cual cada número son pares, pero son consecutivos.
Entonces, ¿cómo escribo un número par? Si yo le coloco X, el X puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pero el 3 no es par. Puede ser 4, el 4 sí es par. ¿Y cómo hago para que siempre se me convierta en par? Para que siempre se me convierta en par, lo multiplico por un 2. Entonces, 2 multiplicado por un número siempre va a ser par. Porque supongamos que x es un 4, ya es par, ¿no? Al multiplicarlo por 2 me quedaría 4, me quedaría 2 por 4, me quedaría 8. Y 8 es par porque lo puedo dividir por la mitad. Supongamos que ese x no sea 4, sea 3. Es impar, pero como ya está multiplicado por 2, 3 por 2, 6. Y 6 si es un número par. Porque 6 lo podemos dividir por la mitad y nos quedaría 3. Entonces, aquí ya tengo un número par. Pero aquí me dice dos pares consecutivos. Dos pares consecutivos. Tengo un par. Y además de eso, el siguiente par tiene que ser consecutivo. Para que sea consecutivo, tengo que aumentarle 2x más algo, para que sea consecutivo. Observemos. El 2 es par. El 3 no, el 4 sí. Y del 2 al 4, ¿cuántas unidades hay? 2, 3, 4. Hay dos unidades. El 4 es par. Del 4, el 5 no es par. El 6 sí es par. Entonces, del 4 sigue el 6. Pares consecutivos. Pares consecutivos. El 4 sigue el 6 porque son los dos pares y son consecutivos. Pero ¿cuántas unidades hay del 4 al 6? Nuevamente. Hay 4. 5, 6. Hay dos unidades. Por lo tanto, siempre el siguiente número que sea par consecutivo hay que aumentarle 2 unidades. Entonces, 2x es mi primer número par. El siguiente número sería 2x más 2. Si nos dijeran 3 pares consecutivos, cambiémosle la expresión aquí, coloquémosle 3. Tres pares consecutivos, me faltaría un último par. Le coloco, separémoslo con este punto y coma, y nos faltaría un par. Ese es un par, ese es el segundo par, y para el siguiente par siempre tenemos que aumentarlo, como ya habíamos dicho, en 2. 2x más 2. El siguiente par sería 2x más 4. ¿Listo? Para que lo observen bien, coloquémosle de esta manera. 2x más 2 y más 2. 2x más 2, más 2 y el nuevo 2 que se lo sumo para que sea consecutivo. Pero esto, como es 2 más 2, 4, lo puedo borrar y le coloco 2x más 4. ¿Listo? Así podemos continuar si aquí nos cambia ese numerito. Si ya es 4 de pronto. Entonces, 2x, 2x más 2, 2x más 4. Son 3 pares consecutivos. Bueno, por hoy dejemos la temática hasta este momento. Muchas gracias por estar en clase. Es de mi grato estar con ustedes. Y los espero en el colegio para que nos divirtamos. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye. Que les vaya muy bien.